Saludos, camaradas. El día de hoy vamos a ver los avances del Malibú. Ya agarramos a mi amigo como la cenicienta, ¿verdad, carnal? Sí. Y bueno, aquí están los avances. Como pueden ver, ya no tiene estas dos puertas. Esto se quita, me comentaba mi amigo, para forrar bien, ¿verdad? Para tener una buena, un buen trabajo. Exacto. La verdad, a mí me sorprendió, de hecho se lo comenté ayer, porque a mí cuando me trabajaron otro carro, la verdad, ni siquiera desmontaron las puertas ni calaveras, porque yo lo vi, de hecho lo grabé, no es que yo esté chismeando, pero de hecho acá está la otra puertita, ¿va? Igual quitas manija, todo, ¿va, carnal? Todo, todo, tapa de gasolina, calaveras, ahora es que ya lo encueraste todo, ya nada más falta que estas. Las fascias. Y las dos de allá. Bueno, ahorita va a empezar con este. Y ahí está el material. Siempre sí vamos a cambiar el rojo, porque les habíamos dicho que era otro rojo, ¿no? Candy. El candy. ¿Y este qué es? Es atinado. Es atinado. Igual pues van a desmontar lo que son los faros. Van a quitar todo. Y más al ratito pues ya van a comenzar con el forrado. También se quitaron los hules, para que llegue hasta acá el vinil, todo esto. ¿Esto para qué? ¿Para qué los quitas? Para que el vinil llegue más, entre más ahí. ¿Más profundo? Para que sea más, más chido. Y este, ¿no tengo oportunidad de salirse o qué? Bueno, de botarse otra vez. Más que nada del control de la pleca para llegarlo bien ahí al fondo. Ok. Porque la goma, como está sucia siempre, se viene al momento de pegarse la goma, ya no tiene tanta diferencia. Perfecto. Y bueno, estábamos, bueno, me dio la idea mi amigo que pintáramos los rines, ¿va? En negro. Y los calipers, pues en rojo igual, ¿no? En rojito. Los íbamos a pintar con Plasti, pero mejor con la compresora, ¿no? Con pintura normal de alta temperatura. De alta temperatura. Yo creo que mañana o al ratito. Al ratito me vengo, vamos a chambearlo. Pero bueno, quería mostrarles los avances hasta ahorita. De hecho, aquí están hasta las tapas de las puertas y todo. Y bueno, amigos, ya va a comenzar con la forrada de la salpicadera. Ahorita les voy a mostrar cómo lo están haciendo a detalle. Y primero pues es saca las medidas, por lo que vi. Después ya empieza con el recorte, ¿va, carnal? Sí. Y después pues ya a pegar. Vean cómo lo está trabajando. Estas que le pones, ¿para qué son? Para que se... Para hacer imanes, para sujetarlo mientras haces el corte. Mientras haces el corte. Va que va. Y bueno, le va a poner un producto, no sé qué sea. ¿Qué es, carnal? Es alcohol isopropílico. ¿Para qué es? Para limpiar la superficie de grasa o cualquier impureza. Ok. Y el grasa para darle bien. Se adhiera bien. Para que se adhiera mejor, ¿no? El material. Sí. Va que va. You're not fooling me, no fooling anyone. Y bueno, amigos, ya están del otro lado, están con el negro. Es negro gloss, ¿verdad, carnal? ¿Me dijiste? Satín. ¿Satín? Satín. Vean cómo está quedando. Se ve chido, ¿no? Se ve como Batman acá enfrente. Ya con su Laminex, ¿no? Se va a ver más coqueto. Sí. Vean nada más qué chulada. Del otro lado ya está también forrándose en rojo, pero bueno, ahorita nos venimos para acá para que vean cómo va a quedar de negro este costado. Creo que estos son los detalles que más quitan tiempo, ¿no, carnal? Son los que más te quitan. O sea, esto se le llama el detallado. Se tarda más en el detalle, ajá, en forrar la pieza completa. Ah, va, que va. Y es lo que te estaba preguntando, ¿no? Que si te tardas más en preparar o en forrar. En preparar. En preparar. Sí, es como la pintura, ¿no? Que lijas sí, y que empiezas a hacer esto. Sí, porque la base es que te diera bien el vinilo, no te diera bien. Exacto. Así se 3M, si no, se contamina o limpias bien. No te va a durar. ¿Y de marcas cuál recomiendas? De marcas, puede ser china, pero que sea de
calidad, digamos, supreme le llaman. Ajá. O que no deje tanto residuo. Perfecto. Porque por el siguiente acabado hay unos viniles donde a la hora de que ya lo pusiste lo quieres retirar y todo esto plateado, te lo dejan la pintura embarrado. Ya. Entonces, ahí ya estás dañando tu pintura y la ventaja de caer grande es de que la pintura la mantienes intacta. Ok. Y bueno, ahorita nos estaba enseñando los acabados. Por ejemplo, vean ahí el filito. ¿Cómo se le ve, va? La esquinita, tío. La esquinita. Buenas tardes. Buenas. Bueno, aquí lo que está haciendo, por lo que me está comentando, es sellar el vinil, ¿sí, verdad? Significa eliminarle toda la propiedad de regeneración o defecto de memoria al PVC. Okay. Como tiende a regresarse a su forma original, donde deformamos, donde aplicamos calor, hay que sellar. Okay. Para que no se llegue a levantar. ¿Y esta pistolita qué? ¿Para qué sirve? Para medir la temperatura, los grados de calor. Okay. Cada vinil tiene su grado de calor, cada marca igual. Perfecto. ¿Ya cuando suena qué es? ¿Ya? ¿O está muy caliente o muy...? Cuando suena es que ya, que va a su punto. Va. Bueno, ya van a comenzar a forrar la cajuela. Como pueden ver, ya le están midiendo la mitad y la mitad, porque pues va a ir la división aquí del negro y del rojo. Sí, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. ¿Y qué estás ocupando para eso? Un nivel láser. Un nivel láser. Ahora vamos a apagar tantito la luz a ver qué tal se ve, ¿no? Para... Ahí está. Ya con eso te das cuenta que... Sí, está derecha. Que está derechita. Va, que va. Vamos a darle. Bueno, amigos, ya es otro día y ahorita les voy a mostrar los avances. Ya casi está como al 70%, yo le calculo. Sí, ¿no? Como 70% ya de acabado. Ya nada más faltan unos cuantos detalles, como lo es el toldo, el cofre, fascias y ya detalles chiquitos, detalles mínimos, los cuales los vas a sacar ya en unos cuantos días, ¿no, carnal? En unas cuantas horas. En unas cuantas horas. ¿A poco sí te lo avientas en horas? Espero que sí. Me estaba diciendo que necesita a mi cuate el Jerry para que se venga a bailar y lo motive, ¿verdad? ¿Cómo lo quieres? No, así nomás, normal. Ya, los rines van a ser despuesito. ¿Y qué le vas a poner, hija, a los rines? ¿Eh? ¿Cómo se hace? Así. A ver, pónselo. Eso. Sí, mi amor, así se ve bonito. ¿Te gusta cómo se ve? ¿Qué te parece su trabajo de mi amigo? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó el carro? A ver, voltea para acá. ¿Te gustó el carro? Eso, ¿qué color te gustó más? ¿El negro o el rojo? ¿Ese? Vale. Y vean, vamos a del lado de acá. Ahí está el negro. Y de hecho le hice unos... Por eso, por eso. ¿Qué pasó? Estamos iguales, mira. Aquí está el negro, pero no nosotros, sino el forrado. Vean, le puso un realce, me dijiste que se llama. Vean qué bonito se ve. Es un logotipo. Ahí lo puso. Y es como... ¿Cómo se los puedo explicar? Abajo se pone el diseño, ¿no? ¿Cómo? Ok. Eso se llama. Y después pones el vinil. Y vean, se ve chido, se ve bien coqueto. De hecho, de este lado le puso el logotipo del canal. Vean, ahí está la C y la H. En la cámara no se ve tanto, ahí está. Pero en persona se ve súper, súper padre. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Va, que va. Y ya más les digo, les falta unos cuantos detallitos. Vean. Yo creo que ya en un día y medio, ¿no? Te lo chutas. ¿Cómo ves? ¿Te costó trabajo? No. No, es que los detalles son los tardados. Son los tardados. Para que tenga un libro y no te quede pintura original viéndose. Sí. Te voy a mandar a mi cuate para que te ayude, porque él es buenísimo para esto del vinil. Y yo sé que ahorita lo va a estar viendo porque va a editar el video. Y va a decir, sí, me hubiera venido y yo lo hubiera forrado. Ese güey se la sabe de todas, ¿eh? Bien.
El Jerry, el que baila. Es bailador, borrador, pintor. Y... de todo un poco. De todo un poco. Y vean. El negrito me gustó, me gustó mucho. Pero ahí en la mitad le va a meter una línea, ¿no? ¿Le vas a meter una línea? Sí. Para que pues haga la, como la división, ¿no? Para que se vea chido. Vean. Todo eso se tiene que limpiar bien porque tiene como sarro, sí, eso me dijiste, ¿no? Vean. Esos ya son los detalles finales. Bueno, pues así el avance. Ya en el próximo video ya va a estar completamente forrado, ya va a estar terminado. Y así va quedando. Bueno amigos, con esto terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado, lo compartan en sus redes sociales. Vamos a subir el último video, yo creo que en unos 3-4 días. Ya la terminación, ya cuando mi amigo Hugo me haga favor de terminarlo. Si ¿sí crees que en ese tiempo lo acabas? Sí. Ahorita porque tienes unos pendientes, ¿no? Si no, sí, yo creo que mañana, ¿no? Bueno, o sea, lo terminaría. Sí, pero como tengo un curso en Ciudad de México. ¿Qué curso es, carnal? De Grab. ¿Vas a dar curso de Grab? Ah, va, va, va. Va. Y puedes dejarles tus redes sociales porque me estuvieron preguntando y de todas maneras se las dejo en la descripción de este video, pero a ver, quieren que tú se las digas, yo creo, ¿no? Como Facebook, como RevoGraps, ahí Instagram también, así como... RevoGraps, número de teléfono. 1-422-1002. Contrataciones de bailes. Bailes, 15 años. Todavía no. Todavía no llegas a esos... Eso es este, a ese grado, ¿no? Bueno amigos, pues me despido. Espero que estén muy bien, diles adiós, por favor. Vámonos. Bueno, ya vine un poquito más noche para checar los avances, para grabarles cómo había quedado en la parte del cofre. Y vean, así va quedando. Ya nada más le falta su línea aquí en medio, que va a atravesar hasta allá atrás. Yo creo que va a ser un colorcito dorado, ¿no, carnal? ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas? No, sí, güey, doradito. Yo creo ¿crees? Yo creo que no, va a parecer Iron Man. A ver, vamos a ver a mi cuate. ¿Qué colorcito lo vas a meter, carnal? ¿A cuál? A la línea. ¿Vas a empezar? ¿A quién? Mira, ahorita no tengo bailes para meter, Pues al carro. Yo digo que plata. ¿Un platita? Un dorado, igual se vería chido, ¿no? ¿De Iron Man? Bueno, ahí mete lo que quieras. Entonces, pues ya, no, ¿para qué te plata, pregunto? Plata, tú no haces lo que quieras. ¿Sí? Ah, mira, aquí está el tatuaje. El tatuaje que le hizo. ¿El qué me dijiste que se llamaba? El Real. El Realce, vean, aquí está. Ya encimita le mete el vinil. Y está quedando chido, ¿no? Sí, te late, ¿no? Sí, pues. Y aunque no te gustes para mí. Está quedando coqueto. Sí, está quedando chido. Ya nada más son unos cuantos detalles, nada más que ya se va su... Le falta el parabrisas. Ah, sí, forrarlo. Nada más que ya te vas a tu curso, va, en un ratito. Ya te vas a tu curso en un ratito. Sí. Y pues ahora hasta que regrese, se lo va a aventar. Hasta marzo queda, dice. ¿Cuándo queda, Jerry? ¿Cuál curso? ¿Cuál curso? ¿A quién? Pues va, pues ahí están los avances. Ya, como ven, nada más es el toldito, estas dos puertas. Y las fascias. Ya también le van a meter el Laminex. Y yo creo que los emblemas igual en negro. Estos se van a pintar, rines y todo. Carnal, pues échate, güey. Dile que se eche un baile, güey. Okay. No, ahora vienes en modo enojada.